Sean bienvenidos una semana más de este espacio del de resumen informativo, las notas más relevantes que se han generado en estos últimos días y pues qué mejor que lo que se registró en este fin de semana en materia local, regional, estatal, nacional y pues por qué no internacional. Mi nombre es Daniel García y esto es Informativo, es ZDB, el resumen, en donde en los próximos minutos les vamos a estar compartiendo las notas eh, más relevantes y que sin duda alguna generaron un eh, impacto mayor, ¿no? Porque información hay mucha, pero las que generaron una mejor interacción y las que so sobre todo estuvieron al ojo del huracán, pues bueno, pues el día de hoy se las vamos a estar presentando. Eh, recordarles que bueno que nos están viendo a través de las páginas tanto de Diario del Volcán como de Enlace Zapotlán y también en nuestros canales de YouTube para que sintonícenos usted ya sea eh, pues por la plataforma digital o por la red social que más se le facilite a usted así es de que bueno sin más preámbulo vamos a iniciar con este espacio de información Bueno, y arrancamos de lleno con todas las noticias y una de las notas lamentables que se registraron durante este fin de semana, pues fue la muerte de una mujer policía, que bueno que ya esto pues es investigado. Elementos de seguridad pública acudieron a un domicilio ubicado por la avenida Juan José Arriola, a unos metros de las instalaciones del Centro de Estudios de Bachillerato, lugar donde se reportó que dentro del inmueble se encontraba una mujer inconsciente atada con un lazo al cuello y el otro extremo a una cintura. Al arribo de los uniformados confirmó el hallazgo procediendo el acoronamiento del área donde previamente se confirmó la ausencia de signos vitales. Agentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco y peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizaron las investigaciones correspondientes bajo el protocolo de feminicidio para trasladar el cuerpo al CEMEFO de quien fue identificada como Yulisa C., de 26 años de edad. Es de mencionar que el OXISA se desempeñaba como elemento de la Corporación de Seguridad Pública de Zapotlán el Grande. Pues vaya, vaya lamentable situación lo que sucedió este fin de semana. Bueno, pues ahí está parte de esta información ya de lo que les presentábamos a ustedes. Pasamos a más de la información, continuamos con más notas policíacas. Y es que fíjense que se fue contra el muro. Durante la madrugada de este sábado, un vehículo impactó de lleno contra el muro de una finca ubicado sobre los cruces de la calle Rosales y Federico del Toro de Ciudad Guzmán. Por fortuna... No hubo personas lesionadas. Agentes eh, de tránsito y movilidad municipal tomaron conocimiento de este percance. Bueno, y en más de la información, fíjense que tres hombres y una mujer que presuntamente extorsionaron a un hombre fueron vinculados a proceso. Señalados como los presuntos responsables en el delito de extorsión, Tres hombres y una mujer fueron vinculados a proceso luego de que el personal de la Unidad de Investigación de Extorsiones de la Fiscalía del Estado aportó los suficientes elementos de prueba ante un juez de control. Derivado de los actos de investigación, se logró saber que el pasado 6 de julio, los imputados José Luis R de 49 años de edad, María M de 40 años, Fabián C y Efrén M quien también utiliza el nombre de Miguel Ángel A, ambos de 23 años, amagaron con arma de fuego a un hombre y lo privaron de su libertad para exigirle el pago de un dinero que supuestamente les debían uno de sus hijos, además de firmarles unos documentos para hacerles los derechos de unos terrenos. El delito fue denunciado por los familiares de la víctima al servicio de emergencia 911, por lo que los primeros respondientes se presentaron al domicilio ubicado sobre la calle Guadalajara en la colonia Jalisco del municipio de Tonalá. Los uniformados fueron alertados que la víctima fue liberada en un ciber que se encontraba a unos metros del domicilio y que los sujetos viajaban a bordo de un vehículo Suzuki modelo 2021, por lo que iniciaron una persecución. Tras su detención, le realizaron una revisión precau precautoria, al conductor le fue localizada un arma de fuego calibre, 3, calibre .380 y ante el señalamiento directo de la parte afectada procedieron con su detención y puesta a disposición del agente del ministerio público finalmente la autoridad judicial valoró lo aportado por esta representación social y determinó vincular a proceso a José Luis R., María M., Fabián C. y Efrén M., y o Miguel Ángel A. Por el delito de extorsión, además como medida cautelar, deberán permanecer seis meses en prisión preventiva oficiosa. Pues bueno, qué bueno que estos estas personas, pues bueno, pues ya están bajo las rejas. Hacemos una breve pausa y regresamos porque todavía tenemos más de la información que presentarles a todos ustedes en este espacio informativo EZDB. El resumen. Hacemos una pausa y regresamos. Café, el original de Amacueca, te ofrece a la venta el mejor café de altura de la República Mexicana, orgánicos, naturales, lavados, honey y especialidades. Además, puedes disfrutar de sus servicios en cafeterías y panini. Encuéntranos en primero de mayo. También tenemos ventas de accesorios para café, termos, cafeteras, filtros, prensas y mucho más. Continuamos con más de la información. Gracias a todos ustedes por el favor de su atención. Y miren, en más de esta información policiaca que tenemos pues para todos ustedes, fíjense que vuelca y se sale del camino. Elementos de Protección Civil atendieron un reporte de una salida de camino con volcadura de un camión de valores. Esto sucedió en el kilómetro 128 con dirección al Estado de Colima. La extracción de la persona se, de la persona se realizó en conjunto con personal de Unidad Municipal de Protección Civil Tonila y se trasladó a un hospital de el vecino estado. Y miren, en más de la información, fíjense que informa geólogo del Centro Universitario del Sur, A Colonos, sobre la falla geológica. Los habitantes de la colonia Santa Rosa de Ciudad Guzmán, una de las más afectadas por los movimientos de la falla de Zapotlán, conocieron los aspectos geológicos de las subsistencias ocurridas por la falla. El pasado 8 de julio, los habitantes de la colonia Santa Rosa de Ciudad Guzmán, una de las más afectadas por los movimientos de la falla en los últimos años, conocieron los aspectos eh, geológicos del suelo en el que están asentados. El maestro Ricardo García de Alba García, coordinador de la ingeniería en geofísica del Centro Universitario del Sur y experto en geología, informó de las condiciones en las que se encuentra la falla y cómo puede afectar en un futuro. En esta reunión convocada con el objetivo de resolver inquietudes con respecto a la falla, los habitantes de esta colonia externaron su preocupación y, expus y expusieron a García de Alba algunas dudas sobre lo que pudo haber causado que la falla tuviera una mayor actividad, dañando como se sabe, el suelo y las estructuras que están edificadas encima en las inmediaciones. Uno de los colonos preguntó si las norias que existían anteriormente en la colonia tienen alguna relación con lo ocurrido. El investigador dijo que es un elemento que no tiene gran repercusión. García de Alba mostró a través de una extensa explicación los aspectos que intervienen en este tipo de fenómenos. Tenemos que tener un, concept, un contexto más regional para poder entender lo que está sucediendo. Hay dos niveles, lo que la naturaleza genera por sí misma y lo que el hombre genera. Cuando esto se combina tenemos, tenemos grandes consecuencias. Después de explicar que el fenómeno es un evento que no se puede detener, aseguró que existen actividades que el ser humano ha hecho para acelerar el proceso natural del fenómeno. Entre las recomendaciones que dijo para ralentizar este proceso están principalmente el cuidado y el tratamiento del agua que se usa, la plantación de árboles y el respeto de la fauna silvestre. Comentó que hace falta realizar más estudios para conocer a ciencia cierta el estatus de la falla, para tomar las decisiones que garanticen el cuidado de los ciudadanos con respecto a la problemática propuso un análisis para ver cómo se están utilizando los recursos, primero desde casa y después como comunidad. Pues bueno, pues ahí está parte de esta información. Y hemos eh, seguido recibiendo por parte de este medio de comunicación, tanto de Diario Volcán como de Enlace Zapotlán, nos han seguido reportando este eh, movimiento que se sigue generando esta esta separación y por ende pues se, se sigue todavía generando algunas fallas ya en algunas viviendas que bueno, que ya no están habitadas, pero aún se sigue teniendo este este movimiento esta separación que ya todo mundo lo había dicho, esto va a seguir y va a continuar y lo peor del caso también es una de las eh, cuestiones que está eh, que se está repercutiendo mucho quizá es también pues por las corrientillas de agua que, que bajan y que por ende también eh, se van a esta, a esta grieta a esta falla, ya les mostrábamos en días anteriores un video de cómo eh, siguen pues este tema de las, de las afectaciones, pero bueno pues al final de cuentas es un tema que va a largo plazo y que sobre todo pues las autoridades competentes son las que Van a determinar qué es lo que realmente va a ser, qué, qué, qué cuál va a ser la solución que se les va a poder brindar a estos habitantes de la colonia Santa Rosa. Pero bueno, es un tema bastante, bastante largo y que bueno, pues por ende en los próximos días también vamos a seguir compartiéndoles más información acerca de esto. Por lo pronto pasamos a más notas periódicas. Vámonos a ir a más de la información. Fíjense que provoca movilización de unidades de emergencia una explosión en un taller de pirotecnia que se ubica sobre la calzada al Cerro de, del Tecolote, esto en el municipio de Zacualco de Torres. Personal de protección civil y bomberos se trasladó hasta una de las, de las coheterías donde se registró la explosión que se escuchó en varios puntos de la población. Bomberos del municipio realizaron labores de enfriamiento en el área donde se registró el estallido, evitando así que se registrara un sucesor, un, un sucesor aún mayor. Según autoridades, la explosión se debió al estallido de un barril con residuos de pólvora. No se reportaron personas heridas o afectaciones mayores. Del hecho, tomaron conocimiento elementos de seguridad ciudadana quienes se entrevistaron con el propietario de El Polvorín. Pues bueno, pues ahí está parte de esta información. Y con esto, señores, vamos a hacer una pausa, es la segunda que hacemos, pero no se despegue porque todavía tenemos más información que presentarles a todos ustedes a través de este resumen informativo que les transmitimos en Diario El Volcán y en la C Zapotlán. Hacemos una pausa. Y regresamos. Los más deliciosos mariscos. Todos los deportes. Música en vivo. Todos reunidos en un solo lugar. La Cascada Sport Bar. Todos los martes 9 de la noche. En vivo el programa. Así canta Jalisco con el profe Chuy. Todos los jueves son deliciosos con nuestra especialidad. Carne en su jugo. Todos los viernes. Desde las 3 de la tarde. El show de Dani Rodríguez. Y a partir de las 9 de la noche, ven y canta con tus amigos en las noches de karaoke. El sábado, Noche Bohemia, con la voz y guitarra de Santiago Farías. El domingo, desde las 3 de la tarde, disfruta de la belleza y voz inigualable de Adriana Rizzo. Haz tus reservaciones al 341 43 915 78. Restaurante La Cascada Sport Bar, un lugar ideal para ti. En Dima. Somos una asociación civil que genera sinergias de valor. Nuestro objetivo es contribuir al desarrollo regional agropecuario forestal del sur-sureste de Jalisco, trabajando como red de innovación entre empresarios, gobierno, universidades, instituciones públicas, privadas y sociales. Diseñamos y desarrollamos eventos empresariales como Expo Agrícola Jalisco, consideradas entre las cinco exposiciones especializadas más importantes de México, entre otros festivales y proyectos. Recta final de este espacio de información, gracias por el favor de su preferencia. Continuamos con más de las noticias. Y mire usted, a proceso dos hombres de abuso sexual infantil en Ciudad Guzmán y Zapotiltic. La Fiscalía Especial Regional imputó a dos sujetos por su probable responsabilidad en el abuso sexual de dos menores de edad cometido en diversos hechos en el interior del estado. Por lo que ya enfrentan un proceso penal con prisión oficiosa. El primero de ellos es Marco Antonio H. De acuerdo con las pesquisas, el 17 de septiembre del 2021 se encontraba en un terreno donde procesan caña, cercano al campo deportivo ubicado en Zapotiltic, en donde se encontraba una niña a quien sometió y presuntamente agredió sexualmente. Posteriormente, el 24 de septiembre del mismo año, dicho sujeto presuntamente realizó la misma acción contra la víctima en una barranca localizada en la colonia Las Oro Cárdenas, en la misma municip municipalidad. Luego de que los hechos fueron denunciados, el agente del Ministerio Público llevó a cabo las investigaciones correspondientes que permitieron obtener una orden de aprehensión contra dicho sujeto, por lo que en fechas recientes, fue capturado por policías de investigación del distrito 6. En otra acción fue detenido Mario G. Se desprende de las indagatorias que desde junio del 2018 al mes de agosto del 2021 presuntamente agredió sexualmente a dos niñas quienes eran hijas de su pareja sentimental en su domicilio ubicado aquí en el municipio de Zapotlán el Grande. Al tener conocimiento de los hechos, esta representación social logró acreditar con datos de prueba sólidos la probable responsabilidad de dicho sujeto en los hechos, por lo que mediante mandamiento judicial fue capturado por elementos de la Policía de Investigación del Distrito 6. En ambos casos los sujetos fueron presentados ante el juez de control y oralidad correspondiente, quien tras analizar los elementos presentados les dictó auto de vinculación a proceso con prisión oficiosa, oficiosa durante el tiempo que dura el proceso. La Fiscalía del Estado trabaja todos los días de forma permanente e interrumpida en investigaciones de los delitos que se cometen para lograr el esclarecimiento de los hechos y presentar ante la justicia a quien resulte responsable para que se responda por sus actos y salvaguardar los derechos de las víctimas. Pues bueno, pues ahí está parte. Parte de esta información, que bueno, pues qué bueno que ya pues estos dos, no sé si se les puede decir hombre, no sé, que ya están tras las rejas, pero bueno. Vámonos a noticias más agradables. Fíjense que aniversario del parque estatal Bosque Mesófilo Nevado. Desde el año 2009 el estado de Jalisco decretó como parque estatal el bosque mesófilo Nevado de Colima este año se cumplen 13 años de conservación la administración de esta área forestal está a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial la CEMADET en coordinación con el patronato del Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes AC en conjunto se ha desarrollado diversas actividades de conservación y restauración en beneficio del bosque. Como parte de la estrategia de consolidación del parque estatal, la CEMADED ha trabajado en el diseño, acompañamiento y generación de capacidades para el desarrollo de proyectos productivos bioculturales y ecoturísticos que involucran a propiedades, a propietarios privados, comunidades indígenas y ejidales que forman parte de esta área natural protegida. Se ha generado proyectos productivos comunitarios como alternativas a la explotación forestal del bosque, tales como producción del huevo de gallina, producción de flor de jamaica, propagación de variedades endeménicas de agave y producción de nopal. Además, se ha impulsado la formación y consolidación de proyectos ecoturísticos comunitarios, entre los que se encuentran el Centro Ecoturístico Amixclán de la comunidad indígena de San José del Carmen, Centro Ecoturístico de Alcázar del Ejido Huescalapa y Centro Ecoturístico Puerta de la Hacienda del Ejido Zapotitlán de Vadillo. El Parque Estatal Bosque Mesófilo, Nevado de Colima, cuenta con una especie de 7.213.4 hectáreas en los municipios de San Gabriel. Tuxpan, Zapotitlán de Vadillo Tonila y Zapotlán el Grande el hábitat de varias especies de plantas, mamíferos, aves y reptiles el 10% de las especies son endémicas de México y un 4% endémicas de Mesoamérica muchas de ellas se encuentran en alguna categoría de riesgo en la norma la normatividad diagonal 059 diagonal Semarnat diagonal 2001 pues bueno, pues ahí está. Y este fin de semana también se llevó a cabo pues también el día, el día mundial del árbol, ¿no? Que bueno, pues lo hemos repetido en muchas ocasiones, pero no está de más volverlo a comentar. Se llevó a cabo este festejo, estas celebraciones del día mundial del árbol. Y pues por ende, ¿no? Toda la línea política, todo este tipo de cuestiones, pues siempre... Eh, llevan a cabo este accionar de reforestar árboles, ¿no? No solamente, y, y de verdad lo damos como buen consejo, digo, nosotros no somos unos expertos en estos temas de medio ambiente, pero por lo que sí nos han platicado, por lo que nos han expuesto, por lo que hemos tenido eh, de ese conocimiento básico, no solamente es el tema de, pues vamos a festejar el Día Mundial del Árbol plantando arbolitos, y tomándonos la foto, subirla a las redes sociales y ya, esa fue nuestra chamba, ¿no? Ya estamos cuidando el medio ambiente. Claro que no, señores, hay que plantar, hay que reforestar el árbol y hay que estarle dando un cuidado. Claro que el cuidado también solo se, se va a estar dando eh, el, el propio árbol una vez que ya haya tenido o que haya tomado esa fortaleza en lo que viene siendo el suelo. Pero, pues bueno, es, este, está le dando ciertos cuidados, pues por lo menos mientras empieza a generar eh, estas raíces y, bueno, pues empieza ya a, a eh, pues mantenerse por sí solo, ¿no? Entonces, eh, lo que nos comentaban en otro día en el patronato, eh, ellos llevan diferentes eh, actividades de lo que viene siendo estas campañas de reforestación, pero estas campañas se hacen pues, de una manera completa. no, no solamente es porque ya vamos a hacer la buena labor o vamos a hacer la buena voluntad. no hay que hacer el trabajo como verdaderamente es. si no, pues no, no se va a poder hacer absolutamente nada y el árbol se va a plantar y ahí se va a quedar completamente seco. pero, bueno, así son las cosas. y tomar conciencia para seguir cuidando nuestros bosques, nuestro medio ambiente, y sobre todo muy importante, pues nuestro vital líquido. Con esto, señores, hemos llegado al final de este espacio de información. Agradecerles a todos ustedes el favor de su atención. Muchísimas gracias. Esperemos que tengan todos ustedes un eh, buen inicio de semana. Y recordarles que estamos de lunes a viernes. En, en el noticiero de informativo ZDB Matutino y recuerden también que está el periódico impreso que sale y se distribuye de lunes a viernes también en todos los puestos de revista y tiendas de conveniencia. Entiendas, kiosco, para que usted me entienda mucho mejor y también está el sitio web www.diarioelvolcán.com Yo soy Daniel García y nos vemos en la próxima emisión que es el próximo jueves en punto de las 9.30 de la noche. Pásela bien.